Como en muchos otros campos, la universidad trata de organizar eventos con cierta frecuencia en la cual se puedan reunir a los investigadores y estudiantes también que están formándose como investigadores en los diferentes campos. En esta ocasión, gracias a la decisión de la Sociedad Ecuatoriana de Biología, tenemos la oportunidad de organizar estas jornadas nacionales de biología. Este es un evento que se viene realizando año tras año, estas son las número 32, y el objetivo es presentar las investigaciones que se han desarrollado durante este año en temas biológicos, principalmente en el país. También se cuenta con la presencia de expositores internacionales que nos van a dar una visión amplia también de algunos temas claves de la biología y cómo esos temas se están desarrollando ahora en el concierto a nivel internacional. Como universidad tenemos un grupo que está haciendo muchas investigaciones en el tema de ecología, que están dentro de nuestro CITES, que es el Instituto de Ecología, y también dentro del Centro de Biología Celular y Molecular. Hay investigaciones que potencian el uso de la biodiversidad con aplicaciones hacia la farmacia o temas ecológicos también. Entonces, esos son los temas principales en los cuales estamos vinculados, además de temas de química, de productos naturales y cosas afines. Todo esto demarcado dentro de la política de la universidad que tenemos de formación de doctores, que es la vía que tenemos nosotros para ir consolidando nuestros equipos de investigación. Esos trabajos principalmente son los que vamos a presentar en nuestra parte, y además de las ponencias que van a presentar las personas que nos están visitando del resto del país y a nivel internacional. Tenemos la visita de catedráticos principalmente de las universidades con las cuales estamos vinculados en los doctorados, principalmente de España, y también tenemos investigadores de Costa Rica y de algunos países andinos, entiendo también.